Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Concejalía de Juventud va a continuar con actividades dentro del Plan Municipal de Drogodependencias y este mes de julio y también en agosto se impartirán una serie de charlas informativas en las autoescuelas de Medina del Campo, concretamente en tres autoescuelas destinadas a aquellos jóvenes que se estén sacando el carnet de conducir durante el periodo estival, ya que es en este periodo cuando más jóvenes están de vacaciones y aprovechan para sacarse el permiso de conducir. Además, hoy se ha presentado, en lo que hace referencia al tema de deportes, en Medina, el segundo Congreso Nacional La Realidad del Galgo en España. Han estado el concejal encargado de deportes, Jesús Ramón Rodríguez Galván, y representantes de ese congreso. Y en comarca, Tordesillas, y vamos a hablar de todos, ya tiene morlaco para el festejo más polémico de la provincia. El Toro de Vega de este año se llama El Ejido, nunca mejor dicho. Hace varias semanas que el ayuntamiento ya eligió el ejemplar protagonista de este criticado festejo. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Vamos a empezar con novedades en el caso de Marienar González, la joven que murió a manos de su expareja en marzo cerca del Parque del Chopal en este tremendo caso de violencia de género que marcó la historia de Medina del Campo y sobre todo en relación con el pequeño que la pareja tenía en común. Aunque parezca increíble, la justicia ahora permite a la familia del padre del pequeño un régimen de visitas. Cada 15 días y durante los tres primeros meses, la familia paterna ha podido disfrutar del pequeño durante 2 horas. Y después de esos 3 meses se pasaría una periodicidad de hasta 7 horas cada 15 días. Una sentencia que nadie entiende y menos los familiares de Marienar. Así que los 5 hermanos de la joven asesinada ahora han recurrido ante los juzgados de Medina esa sentencia, sobre todo por el miedo que tienen a que la familia paterna pueda poner en contacto al menor con su padre, que está actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Villanubla. La familia de Marienar asegura que durante este tiempo la familia del padre no se ha preocupado del niño y tampoco incluso desde que nació. Pasamos a otros temas. La Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo ha elegido como nuevo presidente a Luis Gil, que estará acompañado en la Junta Ejecutiva por Enrique Hernández como vicepresidente, Saturnino Velázquez como tesorero, Miguel Plaza secretario y Felipe Montero, Teresa Casado y Juan Antonio del Sol como vocales. Además de elegir a la nueva Junta Directiva, en la reunión mantenida la semana pasada por esta asociación, se aprobó aportar 2.000 euros para la restauración de los frescos de las Reales Carnicerías y la creación de un taller de historia del arte que se desarrollará después del verano. Una nueva aventura que se me abre en la vida, ¿no? La verdad es que es un cargo que yo no he buscado, ha sido en un, bueno, pues se puede decir que de rebote. Yo estoy en una asamblea de socios y bueno, hay unas dimisiones y hay que buscar relevo y en un principio se lo ofrecen a otro socio, lo desecha, yo también lo desecho, pero bueno, al final la gente entendió que yo tenía que ser, me lo volvieron a ofrecer por tercera vez y a la tercera dije, bueno, pues si todos queréis que yo sea el presidente, pues aquí estoy. Y bueno, he cogido el mando y bueno, pues a trabajar otra vez por Medina, por la cultura de Medina y por el patrimonio, que es lo que me gusta. Ayer 7 de julio comenzaban los Sanfermines en Pamplona y también allí estuvieron presentes los encierros de Medina del Campo. Y es que se han promocionado a través de una televisión online que se llama Pamplona Experience. Así Medina del Campo ha formado parte de esta Pamplona Experience, una retransmisión de los encierros pamploneses de manera online que ha contado con la presencia y contará con la presencia estos días de 8 localidades españolas a lo largo de sus 8 encierros y promocionarán sus espectáculos taurinos. En este caso, los de Medina del Campo aparecieron en el día de ayer, 7 de julio, el primero de los encierros que se celebraban en Pamplona, el día grande, San Fermín. Aprovechando la enorme expectación y atención que el encierro de Pamplona genera en España y fuera de nuestras fronteras este año, Medina del Campo ha promocionado así sus encierros tradicionales en el programa de televisión sobre el encierro de San Fermín más completo con emisión vía.
vía web. El mejor escaparate para dar a conocer sobre todo las características de nuestros encierros tradicionales, con información, fotos, vídeos, y también tuvieron alguna que otra entrevista de algún medinense. Estuvieron promocionando también cada uno de los recursos turísticos que tenemos en Medina, y podrán encontrar más información de esas entrevistas en la página web www.pamplonaexperience.com. Y también ayer, 7 de julio, la alcaldesa de Medina del Campo y la madre priora del monasterio de San José de Carmelitas Descalzas firmaron un convenio de colaboración para la apertura al público mediante visitas guiadas de la zona histórica del convento, que corresponde a las estancias donde tuvo lugar la segunda fundación de Santa Teresa de Jesús. Dicho convenio se enmarca dentro de las próximas celebraciones que van a realizarse con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en nuestra localidad. Desde la Concejalía de Juventud, y en este caso enmarcado en el tercer Plan Municipal de Drogodependencia, se va a poner en marcha de nuevo el proyecto que tiene como objetivo prevenir que los jóvenes que obtienen el permiso de conducir consuman drogas o alcohol, y de este modo reducir la siniestrabilidad del verano, cuando se producen además más desplazamientos por parte de los jóvenes. Este programa, que lleva por nombre Cambio de Sentido, conlleva la implicación de las autoescuelas de Medina. Concretamente, tres van a participar: Autoescuela Javier, Traffic y IL. En estas autoescuelas se impartirán unas charlas informativas y formativas en las que miembros del Programa Municipal de Prevención explicarán a los alumnos diferentes contenidos teóricos, como tipos de drogas, sus efectos, el grado alcohólico, las unidades de bebida y cómo se calcula el índice de alcoholemia, la tolerancia, y también, por ejemplo, les van a informar sobre alternativas. En estas charlas se incidirá en temas como el riesgo de mezclar alcohol con otras sustancias, el aumento exponencial de los accidentes cuando se conduce ebrio y las sanciones que pueden imponerse por circular al volante en estas condiciones. Esperan que con esta nueva edición del programa Cambio de Sentido sirva por lo menos para concienciar a los jóvenes del terrible impacto que tiene mezclar drogas y alcohol con la conducción. Las intervenciones se van a desarrollar los próximos días 10 de julio y 12 de agosto. Y esta mañana Jesús Ramón Rodríguez Galván, el concejal delegado de Deportes, ha estado acompañado por la Plataforma en Defensa de la Caza con Galgo. ¿El motivo? La presentación del segundo Congreso Nacional, La Realidad del Galgo en España. El primer congreso fue en Guadalajara, el cual fue todo un éxito, y de los 5 sitios que teníamos reservados para volver a hacer el segundo, se creyó más que oportuno y necesario hacerlo en tierras de Medina, y precisamente Medina del Campo, en Castilla y León, puesto que aquí es tierra de galgueros, tierra de liebres y tierra de galgos. Esto nos lleva a crear un foro que se celebrará el sábado 12 a las 8 de la tarde en el auditorio de Medina del Campo, en el cual vendrán varios ponentes a explicar cómo está el mundo del galgo en estos momentos, y será más que necesario que seamos, por parte de particulares, instituciones, federaciones, gracias al ayuntamiento y todo, pues que asistamos a este congreso para que sepamos cómo está la realidad del galgo en España. Este animal que tanta belleza tiene, tantos ratos agradables nos da y que tanta fuerza tiene en Castilla y León. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. La semana pasada, en la localidad de Olmedo, tuvo lugar la firma del convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Olmedo ha concedido a la Fundación Nicolás Rodríguez la cantidad de 3.000 euros para la realización de actividades para los mayores de la localidad. Estas actividades consisten en diversos talleres ocupacionales que tienen como objetivo favorecer la permanencia de las personas mayores en el entorno sociofamiliar habitual y ofrecer durante el día la atención integral, individualizada y dinámica de carácter psicosocial para personas con Alzheimer y otras dolencias. Dichos talleres se imparten en la Fundación Nicolás Rodríguez.
Y este fin de semana, 12 de julio, les vamos dando ideas para salir, por ejemplo, a visitar algún pueblo. Y así nos vamos a centrar hoy en Foncastín, porque vuelve en verano con una nueva edición del Foncast Jazz. Conciertos de estilo musical en concreto, sobre las 10 de la noche y en la Plaza Mayor, con entrada gratuita, invitación a limonada, estará en el escenario el septeto de jazz de la Academia de Música Alcobaca. Parecía una broma, pero bueno, o sea, en honor a la verdad hay que decir que Foncast Jazz nace con la primera legislatura de la actual alcaldesa, o sea que años lleva ella de alcaldesa como ediciones de jazz. Uh-huh. Y digo esto porque yo creo que hay que hacerlo público, hay que decirlo, que ella ha sido una de las valedoras de que el festival siga, porque se ha comprometido desde el primer año hasta hoy. Y en Serrada, mientras tanto, se divierten este sábado también con el Día del Espantapájaros. Ya es normal ver en la localidad, a la entrada de Serrada desde Medina, una panorámica curiosa en la que decenas de espantapájaros de diferentes estilos nos reciben a la localidad serradeña. Y es que son los propios vecinos los que, a través de este día, que se celebra este sábado, hacen sus particulares creaciones. 10 años se lleva haciendo ese particular día en el municipio serradeño. Un morlaco de más de 600 kilos de peso, perteneciente a la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos, será el toro de la Vega de este año en Tordesillas. Lleva el número 89, el guarismo 9 y es completamente negro. Su nombre, Elegido, nunca mejor dicho. Será presentado a todos los vecinos de la localidad el próximo 15 de agosto. Antonio Bañuelos estará por primera vez en Tordesillas, en el toro de la Vega. Son los conocidos como toros del frío, ya que en la finca, la cabañuela, que así se llama, está situada en la zona central de la provincia de Burgos, en el borde del páramo de Masa, a una altitud de en torno a los 1.200 metros y unas temperaturas que rondan los 13 grados bajo cero en enero y 34 de máxima en agosto. Bien, pues ahí se ha criado Elegido. La divisa de la ganadería es rojo carmesí y pardo. El animal fue adquirido por el ayuntamiento hace varias semanas, después de realizar dos visitas a la finca burgalesa. El astado nació en marzo de 2009 y llegará al torneo con 5 años y medio de vida. Vamos ya con el repaso a la prensa. Comenzamos como todos los días con La Voz de Medina. El PP estudia llevar a Fiscalía las presuntas irregularidades en el mercadillo dominical. En Olmedo, detenido el autor de un delito de violencia de género, de 25 años por cierto, comienza una nueva campaña de control sobre la tenencia de animales de compañía en Medina del Campo. El ABC, desde Medina del Campo hasta Pamplona para participar en los encierros. Tribuna Valladolid, Mar del Norte actuará en la edición de la Semana Renacentista de Medina del Campo. El norte de Castilla, Tordesillas, celebra el sábado el primer encuentro nacional de la patata y el día de Valladolid, 8 alcaldías cambiarían de signo si se respetase la lista más votada. Mar del Norte actuará en la Semana Renacentista de Medina del Campo.